¡Josephine! ¡Josephine! ¿Estás ahí? ¡Eh! ¡Abre la puerta, por Dios! ¡Sé que estás ahí! ¡Venga, Joe! Siento lo de ayer. Estaba enfadado. No quería hacerte daño. ¡Lo siento! ¡Vamos, abre! Te lo explicaré todo. Mierda. Inspectora Marlowe, Entre viento y marea, primera parte. Vuelto locos, harán que el proyecto fracase. Cuando se cansen de gritar, ya pararán. No hables así, Nadia, que no son niños. Sí, es verdad. Los niños nos fastidiarían menos, un azote y a la cama. Oye, creo que tendrías que hablar con ellos. ¿Qué quieres que les diga? ¿Que este proyecto mejorará su vida cotidiana, que podrán aprender a jugar al golf o flotar en una piscina con desbordamiento? Este puerto es algo único en Francia. Una pasarela entre el mar y la tierra, el viento, los elementos... Uy. ¡Qué aburrido! Y puedo asegurarte que a la gente que está allí abajo tampoco les convencen tus argumentos engreídos. Pero si es bueno para ellos. Se han creado muchos puestos de trabajo. Es un pueblo de pescadores. ¿Quieres cambiar sus barcas de pesca por yates? La gente no es tonta, Etienne. Todos saben muy bien que no va a ser una obra de caridad. Sí, pero disfrutarán de la belleza del lugar. Bien pensado. Eso les dirás, ¿eh? Cuando tus clientes ricos empiecen a echarles cacahuetes bajo las rejas de tu ciudad fortificada. No te entiendo. ¿Es que no apoyas el proyecto? Por supuesto que sí. Bueno, no me hago ilusiones. Mientras tú construyes tu Torre de Babel, yo preparo las legislativas. No pienso que lo hago por el bien de la humanidad. Oye. Igualmente creo que tendrías que hablar con ellos, ¿eh? No sé, calmarles. Al menos que venga su portavoz. La portavoz es tu hermana. Tu hermana siempre es un estorbo. Hasta para elegir el menú de Navidad pone problemas. Es una bocazas. ¿Qué quieres que haga? ¿Que le ponga un bozal? Buena idea. Aunque me temo que con bozal siga siendo capaz de morder. Si la alcaldesa no nos recibe,
¡Lo rompemos todo! ¡Lo rompemos todo! No creo que te deje plantada. Es tu cuñada. No creas que se va a molestar. Además, me tiene manía. ¡Tendrá miedo de que le manchemos la boqueta! Vuestras reuniones familiares tienen que ser divertidas. ¡Nunca viene! ¡No soporta mi olor a pescado! ¡Eh! ¡No nos interesa! ¡Vaya! ¡Mirad, mirad! ¡El rey de reinas se le ha asomado a la ventana! ¡Puede que nos eche unas monedas! ¿Dónde demonios estaba Sam? Ya tendría que haber llegado. Parece que sin él estés perdido, el hombre providencial. Sin él, adiós al puerto. Sin su dinero, querrás decir. Ese rojo sangre te favorece. Se diría que lo han creado para ti. Buenos días, Pansan. ¿Qué tal? Mira, ya he terminado la maqueta. Yo también la he acabado en 3D. Mirad. El universo de tu hermana. ¿Ah? Sorpresa. La propiedad de los Kersangeli. Hotel de 5 estrellas. El golf de 18 hoyos. Y el faro, iluminado por dentro. Muy bien. Sí. ¿Qué? Christian de Kersangeli ha muerto. ¿Cómo? ¡No! ¡Al puerto! ¡No! Perdón, mamá. ¿Llego muy tarde? ¿Tú qué crees? Casi una hora. ¿Qué hago para que me perdones? ¿Quieres que les parta la cara? Sí, claro. Como si no tuviéramos ya bastante lío. ¡Ya no! ¿Qué pasa, señora alcaldesa? ¿Tiene miedo de que le cortemos la cabeza? Hay un muerto en el castillo de los Kersangeli. ¿Quién es? Christian Kersangeli. Dos balas. Abuela, me has asustado. Tu abuelo ha muerto. Debías saberlo antes de que llegue la policía. ¿La poli? ¿Qué ha pasado? Lo han matado, dos disparos. ¿Quién ha sido? Escucha, Ingrid. Lo que pasó ayer entre tu abuelo y yo, no se lo digas a nadie. A nadie. Sí. Buenos días. Buenos días. Le han matado de madrugada. Puede que sea un accidente de caza. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo
¿Pero qué es esto? La alcaldesa, Nadia Kemener. Menudo bicho, ¿eh? Buenos días. Nadia Kemener, alcaldesa del pueblo. Inspectora Marlowe, homicidios. Disculpe, me temo que mi profesión es más sucia que la suya. ¿Han encontrado algo? No tenemos nada claro. Está todo embarrado y encontrar pruebas con las hojas, el viento, los intestinos reventados... Conozco a todos los cazadores de la zona. Algunos beben un poco, pero bueno, seguro que si alguno ha hecho una tontería, se entregará. Estaría bien que alguien se entregara, porque si no esto va a acabar siendo un asesinato con premeditación. Y bueno, ya sabe, aunque... La propiedad de Christian de Kersangili era una molestia para su gran proyecto del lujoso puerto, ¿me equivoco? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Yo? Nada. No, no, ¿ha sonado así? A quien estoy buscando es a su esposa, Josephine de Kersangili. ¿Sabe dónde está? Estará en su casa, supongo. Ah, es enorme. Iré por el ala sur, luego por la oeste, luego la este... Es enorme. ¡Cucú! ¡Alcaldesa! Por aquí no está. ¡Será burra! Yo me largo. ¡Ay! Hola. ¿Cómo estás? No lo sé. Era un imbécil. Eso dices de todo el mundo, hasta de tu abuela. Puede, pero con matices. Mi abuela es tonta con ganas, con humor, con maldad. La estupidez de mi abuelo estaba impregnada en whisky. Una estupidez violenta. ¿Y tu padre? Mi padre tiene la educación de estar siempre ausente, lo que hace que su estupidez sea soportable, hasta simpática. Vale, ¿pero le habéis avisado o no? ¿Ha dado media vuelta? Sí, supongo. ¿Qué te pasa? ¿Todo te molesta? No. Es una chorrada. Es que creo que tu padre tenía posibilidades de ganar la ruta del Ron este año. Deja de vivir las regatas de mi padre a distancia. Si tanto te gustan, lánzate. No puedo. Mi madre me necesita en su negocio. Pues ya contratará a alguien. Además, si esto te tranquiliza, sí, mi padre siempre está en el mar porque yo he intentado llamarle y nunca se lo coge. Venga, tranquila, lo siento, no te preocupes. Tienes mérito. Hace no sé cuánto que mi abuela te trata como a un apestado desde... 10 meses. ¿10 meses? Sí. ¡Qué horror! Recuérdame que te deje un día de estos. ¿Ah, sí? Sí. Jan... Josephine no quiere ni verle, ya lo sabes. A yo no le gusta. Si se piensa que no sé los verdaderos motivos. ¿Qué dices? Se piensa que seguimos en el siglo XVII, que no está a la altura de un Kersangili. Menuda chorrada. Deja de juzgar a tu abuela, no puedes entenderlo. Lo único que quiero es besar a mi novio sin que llame a la policía. Ha perdido a su marido, podría ser un poco más considerado. ¿Y quién lo es conmigo? Yo también acabo de perder a mi abuelo. Menudo carácter tiene la chica. Inspectora Marlowe, quería hablar con Josephine de Kersangili. ¿Es usted la niñera? Soy Ferdinand Leibovitz, el médico de Josephine. Lo que decía, es usted la niñera, una especie de niñera. ¿Me lleva con ella? Uh-huh. Gracias. Buenos días. Menudo casoplón, ¿no? No se fíe de las apariencias. Gracias. Impresionante. Mm-hmm.
Con ella igual no se fíe de las apariencias. ¿Ah, no? ¿Me acompaña? Sí. Qué bonitos fusiles. Uno, dos, tres, hay cuatro. Sí, pase. Ferdinand. Buenos días. Marlowe, homicidios. Kersangili, viuda de... Lo siento. Josephine, ¿ya has vuelto a fumar? Aquí huele a tabaco. No, no, es el olor de la madera. Vaya. Espero que me mienta con menos aplomo cuando la interrogue. Sí, pero usted me va a interrogar con menos franqueza. La primera pregunta es un clásico. ¿Su marido tenía enemigos? Sí, tenía... ¿Enemigos? Oh, sí. ¿Sí? Sí, tenía un don para conseguir que le odiaran. ¿Cómo, para acabar con un balazo? No sé, no sé. En fin, él tenía su vida y yo la mía, hasta tal punto que ya no me contaba nada. ¿Ah, no? ¿De las mujeres o los hombres? No, las cartas. Las mujeres también, me parece, sí. Y el alcohol. Creo que esta muerte le habría parecido bastante elegante. Sí, claro. Morir solo en un bosque de noche con un par de balas en el pecho es muy, muy elegante. ¿Qué le ha pasado en el cuello? ¿Se ha hecho daño? No, es nada. Me di con una rama en el bosque. Una rama de cinco dedos, eso parece. Son las 5:30, tengo que irme a ver mi serie. No me la puedo perder, que luego no la puedo descargar. Adiós, doctor. Adiós, señora. Hasta pronto. ¿Se acabó el interrogatorio? No es tonta, aunque haga lo posible para que creamos que lo es. ¿Qué te ha pasado en el cuello? Ferdinand, no preguntes. Dime, ¿habéis podido avisar a tu padre? Está ilocalizable. ¿Crees que le habrá pasado algo? Ya lo sabríamos. De todo lo malo uno se entera antes, ¿no? Sí. Hola. Dame. Gwen, ¿vienes a ayudarnos a sacar cajas? Oh, no, no me has visto. Por favor, cariño. Mamá. No me apetece oler a pescado durante 10 días. Eso solo le molestaría a tu portátil. Pues sí, me molesta a mí estudiar apestando a mar. Venga, ven, deja de hacerte la remolona. Luego te das una ducha y listo. Sí, claro, es muy divertido fingir que eres parte del pueblo y luego volver a tu castillo. Tu hermanita es de las que muerden. Déjala. ¿Qué tal la pesca? Oh, nada del otro mundo. Pero no me quejo, me paga el alquiler. Y hasta me ha comprado una caravana. No todos pueden decir lo mismo. No. ¿Y tu abuela cómo lo lleva? No dice nada, como siempre. Siempre tiesa y pálida como un cirio pascual. ¿Cuándo nos la vas a traer para que nos manifestemos contra su proyecto? ¿Una manifestación? ¿Mi abuela? Es una broma, espero. ¿Apoya el proyecto? Ni sí ni no, le da igual. ¿Y cuando los Kemener y su promotor corrupto vayan a comprarle las tierras, qué dirá? Los echará a fusilazos. Deberíamos frenarlo un poco todo, ¿no crees? Dejar que dijeran la muerte de Christian.
¿En qué nos concierne? ¿Es una broma? Hoy es el entierro. Pronto convocarán a su esposa en el notario. Seremos el centro de atención. ¿De quién crees que van a sospechar? De su esposa. Te equivocas. Ayer vino la policía. Ya sabes, la tía rara estaba delante de casa comiéndose el bocadillo. ¿Te preguntó por Cristian? No, eso no. Siguió comiéndose el bocadillo mientras me veía irme. ¿Y qué te dijo? No, nada. Se quedó quieta, masticando. Fui yo el que se acercó al final. ¿Venía a verme? ¿Quién, yo? No. Pues, ¿qué hace aquí? Me como un bocadillo. ¿Nada más? Nada más. Me fui y ella se quedó ahí mirando el coche. Puede que sea una apasionada de la mecánica. ¿Sí? Es una poli, Etienne. Si fuera más lista, trabajaría haciendo otra cosa. ¿Tu piscina? ¿Tu casino? ¿Tu golf? ¿Tu hotel de 5 estrellas? ¿Tu ciudad salida de las aguas? ¿Tu faro de cristal? Sería una pena que no pudieras hacer nada de esto con la excusa de que a un noble arruinado le alcanzó una bala perdida. ¿Es eso, Van Zandt? ¿De verdad fue una bala perdida? ¿No pensarás que...? No, perdona, espera un momento. Pero insistes mucho en seguir a la sombra y claro... ¿Y qué quieres que haga? ¿Que exhiba el dinero que tengo? Harían falta 3 vidas para gastarse todo tu dinero. Por cierto, ¿de dónde sale ese dinero milagroso? Hice un pacto con el diablo. No, no, en serio, dime, Van Zandt. Si no te mueve el ego ni el dinero, ¿qué te mueve? ¿Está Marlowe? Es terrible. Acaba de citarme y ¿sabéis qué me ha preguntado? El número de serie de mi pintauñas. Y os aseguro que no es una broma. Ahora no se lo esperan. Es el momento de atacar. ¿Qué quieres decir? ¿No conocéis la estrategia del shock? ¿Qué haces? ¿Estás loco? La estrategia del shock es muy sencilla. Haces que la gente entre en shock y aprovecha su desconcierto para tomar las riendas de la situación. Te agradecen que les tranquilices y puedes hacer lo que quieras. Pero, ¿qué hacemos en concreto? Aquí termina el camino de Cristian entre nosotros. Permítele, Señor, descansar para siempre en paz a tu lado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenos días. ¿Quiere un pañuelo? No estoy resfriada, señorita. Su nieta no parece muy católica, lo mismo que usted. Yo soy protestante y ella... ella es un poco protestona. ¿Y su hijo? No le he visto. ¿Dónde está? Está en alta mar, mi hijo. No me gusta el mar. Doctor. Buenos días. ¿Le ha curado bien la herida tan fea que tenía en el cuello? ¿Cómo se la hizo? Ya no me acuerdo. Una rama. Y nadie me ha curado. Vale, es verdad. La rama de 5 dedos tiene gracia, ¿no? Es raro, ¿eh? El asesino habrá venido al entierro. Y debe ser alto. Por el ángulo del disparo o de talla media, no sé. Es majo el chico. Me cae bien. ¿Por qué me dijo que no le soportaba? No le he dicho nada al respecto. ¿Ah, no?
La alcaldesa y su marido. Una pareja espectacular. ¿Son amigos de su familia? No. Bueno, ¿y quién es el nuevo? Este no le conozco. Vincent Salmon, un promotor inmobiliario. Es el que está detrás del proyecto del puerto. Es muy discreto. ¿Y su marido qué pensaba de que quisieran comprarle las tierras? Debía parecerle bien porque les vendió una parte. Y supongo que usted se cabreó bastante. Sí. Pero post-mortem. Post-mortem. Adiós, doctor. Ferdinand. Perdón. Señora alcaldesa. Mis condolencias. Su marido era un gran amigo. Solo se relacionaba con desgraciados. Se me ha olvidado preguntarle una cosa. Cuando murió su marido, ¿qué hacía? ¿Dónde estaba? Dormía. ¿Ah, sí? Es lógico. ¿Y los disparos no la despertaron? No, tengo el sueño profundo. Qué afortunada. Yo duermo solo con un ojo. Pero tengo suerte de que no esté abierto. ¿Ah, sí? ¿Quién era la mujer del entierro? Una policía. Una pobre policía. Si yo me muero, no me enterréis, ni se os ocurra. Es interminable, acabas con los pies llenos de barro. No os quiero hacer pasar por eso. ¿Prefieres la incineración? Sí, y luego soltáis mis cenizas al viento, rollo Escarlata O'Hara. ¿Qué dices? A Escarlata O'Hara no la incineraron. Es el concepto, la inmensidad, el viento, todo eso. ¿Y apestarías a pescado toda la eternidad? La eternidad no huele a nada. Si tú lo dices. ¿Crees que fue una bala perdida lo de Christian? Bueno, no era ningún santo, pero hasta ese punto... Pues a mí me caía muy bien. Porque a ti todo lo que tenga que ver con los Kersangeli te encanta. Te veo de amiga de Josephine. ¿Qué tal, yo? ¿Muy cansada? ¿Te sujeto el paraguas, yo? Yo, eres tan elegante. Es verdad, es elegante. Y Christian también tenía clase. Si le hubieras visto volver borracho de alguna de sus partidas de póker, no sé si le verías la clase. ¿Jugaba al póker? Que si jugaba, se gastaba una fortuna. Era un jugador compulsivo. Estaba loco, siempre perdía. ¿Cómo lo sabes? No sé. Por lo que me han dicho, me lo imagino. No creo. ¿Has jugado con él? Dos o tres veces, no más. ¿Crees que nos sobra el dinero como para tirarlo por la ventana? Mamá puede hacer lo que quiera con su dinero. ¿Quién eres tú para juzgarla? Yo no tengo nada que ver con Christian. Yo gano. Me pregunto cómo no he acabado siendo una delincuente como vosotros. Oh, venga, doña perfecta. Ni que te hubiera dicho que... ¿Que has fumado porros? Una vez, pero es que estaba muy tensa. No. ¿Tiene novio? Ya me gustaría, pero no. Ese Tien la llama cada dos días. Nunca me cuenta nada. Me pregunto qué se traerán entre manos. ¿Quieres uno? No, gracias. Disculpe, señora. Estaba con otro asunto. ¿Cómo está? ¿Se ha fijado? Mire, acabo de comprarlo. Es de Chicago, 1887. Mire cómo brilla. Oiga, nos conocemos hace muchos años, así que no voy a andarme con rodeos. Va a heredar el castillo y las tierras que lo rodean, pero también 140.000 euros de deuda. No tengo tanto dinero. Hay una parte que está hecha. Su marido ha vendido una parte de las tierras. Está en la escritura de compraventa.
Por tanto, según el esto, según el acuerdo, el señor Christian de Kersangili al señor Etienne Quemener. ¿A Etienne Quemener? ¿Y qué le ha vendido? El claro. Pero es imposible. No ha podido vender el claro. Nuestra nieta vive allí. Todos los bienes estaban a su nombre. La escritura es 100% legal. La venta no cubre la totalidad de la deuda. Le quedan 80.000 euros por pagar. Siento mucho su pérdida. ¿Será así? Luego así... Algo parecido. En mi casa. ¿Caza furtiva? ¿Pones una trampa? No cazo nada, delimito el faro. ¿El qué? ¿No te has enterado? ¿Te lo parece? Trabajo para la sociedad Quemener. Vamos a construir un faro de cristal, será el símbolo del puerto. No puedes hacer esto aquí, es la casa de mi abuela. El terreno es propiedad de mi jefe. Es imposible. ¿Sabes qué? Discútelo con tu abuela y ahora déjame trabajar. ¿Sabes? Es una locura de Etienne Quemener. ¿Pero por qué en nuestra casa? Eso fue la locura de tu abuelo. ¿Ha vendido el castillo? No, no todo el castillo. Pero el claro sí. ¡Pero es mi casa! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres que haga? Me tomo un té. Y ya está. Pero recuperaremos el claro y les impediremos construir el faro. No podemos recuperar nada. Hay una escritura firmada. Si papá estuviera aquí, no lo permitiría. Oh, tu padre nunca ha estado aquí, nunca. Así que... Tómate el té. Mientras yo voy a impedir que nos lo quiten todo. Ingrid, espera. ¿Quieres hacer algo? Sí, claro. Aprueba primero. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Arthur? Bien. Hoy tengo unos salmonetes preciosos. Te cuento. Los cueces con una chalota, un trocito de mantequilla fundida y tu mujer se creerá que eres Alan Dukas. Me vendrá bien, porque no me quiere ver ni en pintura. Me llevaré tres. Venga, marchando. ¿Qué, Maurice? ¿Quieres pasar por cocinillas delante de la suegra? ¿Eh? Buenos días. Perdón, sí que no quiero molestarte. Tú nunca me molestas. ¿A qué debo el honor? No seas sarcástica. Quiero proponerte un trato que podría interesarnos a los dos. ¿Podríamos hablar a solas un momento? Richard, sustitúyeme 5 minutos. No, me temo que serán algo más de 5 minutos. Ven.
¿Qué quieres de Gwen? Tu hija es mucho más razonable que tú. No te quiero vender mi hangar. ¿Dónde quieres que meta mi barca? Es lo que digo. Nos vendes la barca y compras acciones de la empresa. Juntos. Que Merer, hermano y hermana, tiene gancho, ¿no? ¿Y qué harás allí? Pues mira, donde está tu hangar, pondré un balneario con piscina de desbordamiento y todo justo enfrente del casino. Aquí se ve todo mejor. Mira, aquí. ¿Y quién irá a tu casino y a tu balneario? Los de aquí no podemos pagar eso. Precisamente, esto atraerá clientela de alto standing y tú por fin podrás sacar la cabeza de tu pescado. ¿Quién te ha dicho que quieras sacarla? ¿No te apetece ganar unos 5.000 euros al mes así, sin hacer nada? Y tener algo de tiempo para ti, no sé. ¿Tengo tiempo para mí? Cada tarde antes de volver a casa me paseo por aquí y miro el mar. El mar es precioso. Y es gratis. Sí. ¿Y tus hijos? ¿No quieres comprarles un piso en unos años? ¿Crees que tu hijo se va a quedar ahí metido toda la vida? Si le gusta. ¿Y has pensado que podría acabar como su padre, muerto en la mar? ¿Lo has pensado? Sí, lo pienso. Cada vez que zarpa el barco, tengo miedo de que no vuelva. ¿Y tu hija? ¿Cómo vas a pagarle los estudios de arquitectura? Hará igual que yo a su edad. Trabajar y estudiar. Resultado, ni tienes estudios, ni consigues llegar a fin de mes. Oye, Cecil, ya es hora de dejar de pensar en ti. Piensa en tus hijos. No dejes pasar esta oportunidad. En serio. Estaba hablando con el chico que trabaja ahí fuera. Es mono, ¿eh? He pensado que tu abuelo acababa de vender el terreno, pero tu abuela no sabía nada o se lo habría impedido, supongo. Claro, ¿usted no? Mis abuelos vivían en una caravana y mi abuela siempre decía, solo el zorro acabará forrado. Así que tu abuela no hubiera permitido que vendiera este terreno. Josephine no es para nada de las que se dejan torear. Lo entiendo. Yo tampoco me dejaría torear si mi marido vendiera el claro. Pero por suerte no tengo ni tierras ni marido. Pero es normal que se defienda, Josephine. Y menos mal porque ¿has visto las marcas que le dejaron en el cuello? ¿Eh? Por un trozo de tierra. No fue solo por el claro. ¿Ah, no? Yo había creído entender que era por el claro. Mi abuela recibió una llamada del banco. Le reclamaban 80.000 euros. Sí, eso me dijo Josephine. Todo porque le dijo a tu abuelo, eres un derrochador, te vas a jugar toda la herencia de tu nieta. Entonces se enfadó y la agarró del cuello así y le dijo, ¡cállate, mala mujer! Él no le dijo solo eso. Gritaba tan fuerte que tuve miedo. Luego me fui. Me vio y se fue. Y ya no volví a verle. Al día siguiente estaba muerto. ¿Lo ve? Su nieta es más parlanchina que usted. ¿Qué le has contado? ¿Mi abuela no le había contado nada? ¿Me ha engañado? Yo no he engañado a nadie. No hace falta. Ya se engañan a sí mismas, ¿eh? Adiós, señora. ¿Qué le has contado? Lo siento mucho. ¿Estás loco o qué? Parece que te encanta asustarme, ¿eh? Eres como un gato, no se te oye llegar. La técnica del shock, ¿te acuerdas? El asombro. Ahora aceptarías lo que fuera, incluso ponerme una copa. Sí. ¿Qué tal tu hermana? Ah, mi hermana. Mi hermana ha decidido que necesita tiempo para pensarlo y eso es muy propio de ella. Todo por no ceder. Tiene que vender como sea. Mientras su hangar esté ahí, ya podemos olvidarnos de todo el proyecto. Estás exagerando. Podemos pasar sin la piscina de desbordamiento. ¿Pero qué te crees que compra la gente? Las vistas. Sin vistas no hay puerto. Es exactamente lo contrario de lo que dice mi hermana. Mi hermana dice, el mar no se compra. Qué ingenua. En Grecia, en Santorini, hay operadores turísticos que han conseguido vender la puesta de sol. La gente podría verla desde cualquier lugar, ¿verdad? Resulta que los tíos de los despachos han tenido una idea genial. Convencerles de venir a verla juntos en un lugar preciso y pagando. Brillante, ¿no? Son estafadores de primera. Pero no se obliga a nadie. Mi hermana dice que el puerto hará que suban los precios y que acabará consiguiendo que los pescadores se vayan de aquí.
No puede ser tan ingenua. Pero creo que he tocado su punto débil. Sus hijos. Gwen, ven aquí. Gwen. No sé si te has dado cuenta, pero limpiamos entre todos. ¿Te da miedo romperte una uña? Sí, imbécil. Ya basta. Haremos una pausa. Tengo que hablaros de un tema serio. Vuestro tío ha venido a verme antes. Quiere que le venda el hangar y el barco. ¿Qué? ¿Para el puerto? Antes muerto. Espera, no te embales. Me habla de mucho dinero, lo suficiente como para echaros una mano en la vida. Espera, ¿y qué pasa con Richard? Le quedan 2 años para jubilarse, no encontrará trabajo. Lo sé, pero tu hermana podría dedicarse 100% a los estudios sin verse obligada a tener un trabajo para sobrevivir. Tú, venga, dile que prefieres trabajar a mandar a un pobre hombre al paro. Su mujer va en silla de ruedas. Ya es lo bastante duro con su sueldo de mierda. Yo apoyo el proyecto. ¿Qué? ¿Lo estás diciendo en serio? Mira a tu alrededor, el mundo cambia. No vamos a seguir pescando bacalao hasta el fin de los tiempos. Tú sueñas con dar la vuelta al mundo en solitario. Aprovecha la oportunidad, no volverá a presentarse. Vale, vale. ¿Y qué hago? ¿Un supercrucero por el Caribe mientras Richard y su mujer se mueren de hambre? Al contrario, lo que propone el tío es crear un montón de empleos. Espera, ¿has visto su proyecto? ¿Te gusta la idea de transformar el pueblo en ciudad fortificada para millonarios? ¿Quieres verlos en los restaurantes de 3 estrellas comiendo bogavante? Mientras que nosotros no podremos comprar merluza porque será demasiado cara. No pienso sentarme con ellos a la mesa. ¿Quién es ese tío que clava estacas en vuestra casa? Un obrero contratado por tu tío y su panda. ¿Quieres café? Uno corto, por favor. Resulta que mi abuelo les ha vendido la parcela y están construyendo un faro de cristal. ¿Qué? Pero, ¿y tú? Me quedo aquí, o pondré resistencia. ¿Y si quieren echarte? Si quieren echarme, haré una huelga de hambre. De todos modos, no conseguirán acabar su trabajo, porque voy a hacer como Penélope. Destruiré por la noche lo que ellos construyan. ¿Has hablado con él? No está mal, ¿no? Es broma. A mí no me hace gracia. ¿Qué te pasa? Mi hermana, que me saca de quicio. ¿Qué te ha hecho ahora? Quiere que mi madre venda el barco y el hangar a Kemener y compañía. Sí, ya. ¿Qué, te lo ha contado? No exactamente. Ella cree que el proyecto podría ser bueno para el pueblo, reactivar la economía. Ve más allá de nosotros, ya tiene cabeza. Sí, tranquilo, sé. Estoy harto de la superdotada. Yo, a su lado, parezco el vago de la familia. Por suerte me encantan las luces. Te dije que no volvieras a venir aquí. Estaré aquí siempre que su nieta me necesite, aunque a usted le fastidie. ¡Déjala estudiar! ¡Nunca le he impedido estudiar! Tal vez, pero eres una mala influencia. Desde que te conoce, quiere dejar los estudios y ser jefa de obra. Déjelo ya. Sabe que Ingrid toma sus decisiones sola. Así que déjeme hacer lo que sé hacer, secar sus lágrimas. Tendría que ser usted la que tomara ejemplo de mí. Vete a casa. Vete a casa.
Diga. Buenos días. Querría hablar con el profesor Ferdinand Leibovitz, por favor. De parte de Joe, sí. Sabe quién soy. Señor, Josephine de Kersangili para usted. ¿Sí, Josephine? Ferdinand, les he visto. Se estaban besando. Hay que separarlos cuanto antes y rápido. Después de la selectividad, ¿no tienes más que mandarla a estudiar a Inglaterra? ¿Le olvidará? No, es que ni quiere presentarse a la selectividad. Irse tampoco querrá. Es una cabezota y... No. Pues solo hay una solución. Hay que decirles la verdad. No, eso nunca. Vengo para hacerle una oferta. Una oferta muy interesante. Vale. ¿O dos? Es fácil. Usted necesita dinero y yo quiero comprar sus tierras. Ya tienen el claro. Y desde su faro podrán verme tomar el té. Es inútil que intente hacerse la mala conmigo. Sé que está arruinada. Disculpe, tengo que ir a tomarme un whisky. Y solo lo comparto con amigos. Un millón. Por el castillo y las tierras. Nadie le hará una propuesta tan interesante. El castillo está en ruinas. Venga. Adiós. Se resistirá una o dos veces por honor. Pero acabará vendiéndome su castillo. No estoy en venta. Ni yo ni mis tierras. Hace mucho que no cuentas nada nuevo. El jefe está preocupado. El proyecto avanza. Solo quedan detalles por solucionar. ¿Qué detalles? He conseguido una parcela del castillo. La vieja firmará, no tiene elección. Gracias a nosotros ha heredado una montaña de deudas. ¿Quieres decir que todavía no ha firmado? Es cuestión de días, en serio. El problema es Cecil, ella es más dura. Un momento. Que yo lo entienda. ¿Todo sigue igual? ¿Es eso? ¿Sabes que el jefe necesita esto? ¿Sabes que necesita blanquear ese dinero? Así que tus excusas no valen de nada. Toca acelerar. Hoy mismo. Entendido. Hola. Hola. Traigo croissants. Ah, ¿y eso? Tarek tenía que empezar a apuntalar, pero no podrá hacerlo hoy.
¿Qué has hecho ahora? Le he confiscado la herramienta. Oh, ¿tu abuela estará orgullosa de ti? ¿Qué va? Ella les deja hacer. Ahora mismo está como ida. Y yo ya estoy harta. Yo quiero ir más allá. ¿Y eso qué quiere decir? No nos vamos a quedar mirando cómo apuntalan la costa. Lo de hablar aquí no funciona. Propongo que empecemos a molestar activamente. ¿Sí? ¿Cómo? Le robamos las herramientas, destrozamos su trabajo, metemos chicle en la cerradura de la caja, vaciamos sus depósitos de agua. Sí. ¿Sí? Venga. Sí, venga. ¿Estás con nosotros? Yo ya tengo una edad para todo esto. Resistiré de otra forma. Iré a pagar la fianza cuando os detenga la policía. Gracias. ¿Y tú, Gwen, no dices nada? Yo, si no te importa, paso de tonterías. Tengo la SEL en 4 meses. ¿Un café? Ven. Sí. Sí. Dejaos de besitos, venga, va. Hemos dicho a tomar un café. ¿Usted otra vez? Buenos días, tengo una pregunta. Usted me dijo que dormía la noche que mataron a su marido, pero ¿dónde estaba él? Durmiendo, supongo. Yo suelo quedarme dormida en el despacho, pero él arriba. ¿Arriba? No me sirve, porque el forense dice que su marido estaba aquí sobre las 5 de la madrugada. Si me fío de la dirección que tomó, estaba saliendo de su casa. ¿Sí? ¿Tal vez iba a cazar? Ah, podría ser cazar, sí. Además, el que va a cazar suele perder horas de sueño. Pero su marido no llevaba escopeta. Se diría que la cazadora es usted, ¿no? Ni hablar. ¿Usted piensa que yo le maté? ¿Es eso? Yo no la acuso de haberle matado, ¿qué va? ¿Quién ha hablado aquí de asesinato? Nadie. No. Hablo de sus zapatos, porque tenía los zapatos llenos de barro. He hecho el trayecto de su casa hasta donde le encontramos, más o menos. Eso serían unos 100 metros en línea recta, y mis zapatos no están tan sucios como los suyos. Vale. Bien. ¿Y qué más tiene que decirme? Nada malo. Lo único que digo es que como sus zapatos estaban más sucios que los míos, quiere decir que anduvo más de 100 metros, ¿sabe? Eso quiere decir que venía de no sé dónde, que fue a su casa y llamó a la puerta. No llevaba llaves, no las llevaba. Así que o fue usted que no abrió la puerta pero estaba allí, o usted no estaba. Eso es todo. Así que estaba detrás de un arbusto, escopeta en mano y esperándole. ¿Es eso lo que cree? No lo pienso, soy policía. Solo observo y escucho, nada más que soy funcionaria, mujer. Vamos, no se lo tome mal. Estaba allí, mire. Lo he contado 1, 2, 3. Váyase. No se lo tome a mal, señora Kersangili. Estaba allí, 1, 2, 3 y aquí, más o menos. Eso, estuvo en la capilla. Fue a... Antes de irse a cazar, puede que fuera a rezar para conseguir una presa. Está loca. ¿Y si nos largamos? Solo es tú y yo, ¿Qué dices? ¿Ahora? Pues sí. No le importamos a nadie aquí. Mi madre solo tiene ojos para Gwen. Tu abuela me odia. Y tu padre nunca está. Mi padre, al morir mamá, lo hizo todo por mí. Me cambió los pañales, me dio el biberón. Incluso dejó de navegar hasta que tuve 3 años. Ah, sí, es verdad. Se me olvidaba que tu padre era intocable. ¿Qué hombre sigue soltero 17 años tras la muerte de su mujer en el parto y se encuentra solo con una recién nacida? Mi padre ha hecho de todo por mí. Sabía cuál era mi helado preferido, a qué temperatura me tomaba la leche con chocolate. Me hacía trenzas. Me curaba las heridas. Así que sí, mi padre es intocable. Es que me apetece mucho cambiar de aires, en serio. Aquí nos ahogamos, ¿no crees? ¿Para ir? ¿Qué más da? Donde sea. A Nueva Zelanda. A Australia. A Singapur. No tenemos nada que perder. ¿Y qué vamos a ganar, según tú? Seremos libres para querernos. ¿No sería genial? Pero yo aquí también te quiero. Vale, déjalo. Ya lo entiendo. Lo que no quieres es irte conmigo. Mi padre me llevó con él en su barco hasta el año pasado. Pasamos 4 años dando la vuelta al mundo. 4 años sin ir al colegio. 4 años sin compañeros, sin clases, sin horarios. Además, yo me mareo en el barco. Así que ahora lo único que me apetece es quedarme aquí sin moverme, con los pies en el barro.
Pase. Nadia. Me alegro de verte. ¿Hace cuánto ya? ¿Seis meses que no pasas por casa? ¿Tal vez siete? ¿En serio? ¿Querías verme? Ups. ¿Me invitas a una cerveza? ¿A las 10 de la mañana? Es broma, Nadia. Me tomaré un café. Corto, 3 azucarillos. Ivonne, un espresso sin azúcar para mí y un café corto con 2 azucarillos para mi cuñada. 3 de azúcar. ¿Entonces te lo has pensado? Sí. Y no voy a hacerte esperar más tiempo. Es un no. Pase. Gracias, Ivonne. No puedes hacer eso. Si tú dices que no, no habrá puerto. Exacto. No habrá puerto. ¿Y tus hijos? ¿Te acuerdas de ellos? Se lo diré. Les encantará saber algo de ti. Soy la alcaldesa. No tengo tiempo. Precisamente. No te hemos elegido para que te cargues la pesca y dejes a los pescadores en el paro. ¿Es tu última palabra? ¡Pues largo de aquí! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Se mudan? No son los muebles los que se marchan. El señor es Ogier. ¿Y lo consiente? No me han consultado. ¿Señora? Señor. Me parece que vamos a hablar un poco, usted y yo, ¿de acuerdo? ¡Pondré una caja! ¡La próxima vez vendré con las fuerzas del orden! Chicos, el sofá nos lo quedamos. ¿Eh? No podéis dejar que esta mujer se siente en el suelo. Está bien. Entra. Ven a tomar un té. Vamos, vamos. Juventud, divino tesoro. Gracias. No es nada. A pesar de mi edad, he conocido a más ujieres que profes. Así que al final me ha salido una especie de alergia. ¿No eres hablador? No. Mejor. Parece que tiene problemas últimamente. Sí, y tú eres parte de ellos. Sí. Lo sé, me lo ha dicho su nieta. ¿Te lo ha dicho? Es muy sincera. Me he dado cuenta. ¿Y qué piensa hacer? Esperar la muerte mientras oigo el viento soplar a través de los árboles. No. Con lo del proyecto, quiero decir. Oh, claro, con el proyecto. Construid vuestro faro, que yo intentaré preservar lo que queda por preservar aquí. ¿Y lo sugieres? Yo qué sé. Me gustabas más cuando no hablabas tanto. ¿Qué hace el sofá ahí fuera? Oh, no entres así. Hay que ser bien educada y decir buenos días. Y gracias a este joven que ha salvado mi sofá de Ugier hace un rato. ¿Y qué haces de aquí?
Las dejo a solas, será mejor. Disculpa, Tarek. Discúlpala, Tarek. Deja de hacerle la pelota a mi abuela. ¿Quieres quitarle las tierras que le quedan, a que sí? ¿Pero qué dices? Yo no le he quitado nada a tu abuela, ¿vale? Trabajo para una empresa. ¿Te molesta? ¿Te divierte no dejarme trabajar? Sí, la verdad. Si no me hubieras robado el cemento, habría empezado hoy. 2 días más de retraso y me despedirán. Ese es tu problema. Por lo que a mí concierne, será un alivio. ¿Qué te he hecho yo? Trabajar para ellos. ¿Me ofreces algo mejor? Coge tus cosas y lárgate. Claro, para una pequeña burguesa como tú, que un árabe se vaya al paro no cambia nada. Adiós. Tío, qué alegría. Hola, cariño. ¿Estás bien? ¿Pasabas por aquí? No, tengo que hablar contigo. ¿Pasa algo? ¿Estás muy serio? No. Tranquila, son cosas buenas. Vale. ¿Vienes? Sí. Buenos días, señor. Su esposa le ha llamado 3 veces. Buenos días, señor. Hola. Mira, Gwen. Mi proyecto. Bonito, ¿verdad? El puerto... es el universo, ¿ves? Es la unión de los 4 elementos. El agua, la tierra, el aire y el fuego. El fuego está simbolizado por el faro. Es un faro de cristal iluminado que dominará el puerto como la Torre de Babel domina el mundo. ¡Qué clase! ¿Te gusta? Sí. Ven, siéntate. He hablado con tu madre, ¿lo sabías? Sí, me lo ha dicho. Ah... parece que estudiarás arquitectura en Rennes. Sí, pero tendré que trabajar para pagarme la estancia. Sí, es verdad. Es lo que quiere tu madre. Bueno, no tiene dinero para más. No lo creo. Lo que creo es que no quiere. Le propuse que nos asociáramos para el proyecto y se rió en mi cara. Y ahora lo pagas tú. Tranquilo, tío. Me las apañaré como sea. Eso espero. Eso quiero. Bueno, gracias, tío. Es genial tu proyecto. Gwen, quería hacerte una propuesta. ¿Qué te parecería recibir formación con nosotros? Piénsalo. Ya lo hablaremos. Ya veo que te han visitado los sugieres. Han sacado mi sofá al jardín. ¿Por qué no me has dicho nada? Eres mi médico, no mi asesor financiero. ¿Pero qué vas a hacer ahora? No sé. No lo he pensado, pero será difícil. Cristian me ha legado 80.000 euros en deudas. Lo sé, la inspectora Marlowe me lo ha dicho. Bueno, ya que lo sabes todo, ¿qué me aconsejas? Siéntate conmigo. ¿Te has planteado vender? No. Le tengo demasiado cariño a este lugar. Demasiado cariño. ¿Te acuerdas de cuando Renan jugaba allí, en el camino que va hasta Lodés? Sí, se construía una especie de barco. Se quedaba muy derecho y hacía el saludo militar antes de soltar amarras. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Y cuando fingía naufragar, se ponía a gritar, las mujeres y los niños primero. Le he hecho de menos. Esto. Sí, es todo esto. Si lo consigue, perderé el trabajo. Ya tengo 58 años. ¿Y a mí? ¿Crees que me contratarán para servir en su palacio de 5 estrellas? ¿Y a mí? ¿Creéis que me contratarían de portero del casino? Hay que impedir que destruyan el pueblo. Pues claro. Este pueblo es maritero, pero humilde. Yo no estoy de acuerdo. Es nuestro pueblo. Calma. Vamos a organizarnos. ¿Qué te pasa, bonita? Nada. Venga, dime, ¿qué te pasa? Déjame en paz. ¡Joder, el hangar! ¡Mierda! ¡No!
¡Hay que hacer algo! ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? Ven. Sí. Buenos días. Buenos días. Menudo zambeado, ¿no? Por suerte los bomberos han podido intervenir antes de que se quemara el barco. Qué casualidad que el incendio empezara cuando ya estábamos fuera. ¿Ah, sí? Díganme, ¿tienen muchos enemigos? ¿Por qué me lo pregunta? Porque un incendio como este no se provoca solo. ¿No ha sido el motor lo que lo ha provocado? Ha ayudado, pero no he empezado. El primer foco del incendio, el segundo, que podéis ver allí, y el tercero detrás de vosotros. Tres focos de incendio, una noche. Me parece una desgraciada coincidencia. ¿Les va bien en la pesca? A veces sobrevivimos, es así. ¿Por qué? No sé. Porque pensaba que a veces, cuando las cosas no van muy bien, siempre queda la posibilidad de usar el seguro, ¿no? ¿Está dando a entender que he quemado mi hangar para que me llueva el dinero? ¿Me toma el pelo o qué? No, no me atrevería a tomarle el pelo. La verdad es que lo decía porque a veces pasa. A mí no. No destruyo lo que me da de comer. A mí y a los que trabajan conmigo. No se ponga nerviosa. ¿Es una paranoica? Se dice que los paranoicos suelen tener motivos para serlo. Según usted, ¿a quién le interesaría convertir su hangar en una barbacoa gigante? Salmón y compañía, para construir su puerto. Salmón está asociado con los Kemener. ¿Su hermano permitiría algo así? La verdad es que antes de que conociera a Salmón hubiera dicho que no, pero ahora ya no sé. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Qué han sido ellos? ¿Va todo bien con Gwen? Sí, muy bien. No te preocupes, yo supervisaré tus prácticas. Ni hablar. Ni hablar. Ni hablar. Ya está decidido. Me iré a vivir con Jan. ¿Qué más te da a ti? ¿Es porque no es noble? No intentes entenderlo. Obedéceme y punto. Obedece y no vuelvas a verle. No tengo que obedecerte. Eres una menor y tu padre no está. Así que mando yo. En 5 meses seré mayor de edad. Y me largaré de aquí. En 5 meses haz lo que quieras, pero ahora haces las maletas y nos vamos. Venga. Es que quieren vivir juntos, no puede ser. Lo sé. Y también sé que cuanto más intentemos separar a dos que se quieren, más se quieren. Sí, lo que pasa es que aquí tenemos que ver cómo viven juntos, se besan y tienen hijos. Cálmate, Josephine. No sé cómo pierdo el tiempo contándotelo. Eres un viejo solterón que no sabe nada de los asuntos del corazón y... Me voy. No, espera, espera. Te he hecho daño. No, soy yo que soy muy sensible. No. Es la mejor solución para ella. Nos vamos. Se encontrarán de todos modos en 5 meses. Tendrá 18, así que piénsatelo bien. Nos vamos al fin del mundo. Cogerá un avión, un coche, lo que sea, pero se reencontrarán. El único modo, la única solución es decirles la verdad. No. No, eso nunca. Yo te lo suplico. No, no. Nunca. 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 Sí. Pero las condiciones han cambiado. Solo le puedo ofrecer 300.000 por todo. Es un robo. El valor de las cosas va cambiando, ya sabe. Ayer me echa de su casa. Hoy viene a vender. Todo cambia tan deprisa.
¿Puede traernos el acuerdo, por favor? ¿Qué estás haciendo aquí? Hago prácticas aquí. ¿Prácticas aquí? No le debo nada. ¿Ah, no? Pregúntale a tu madre cómo conservo su casa tras la muerte de tu padre. ¿Con su pescado? Deje de insultar a mi madre. Pídele los extractos del banco. ¿Y cómo lo consiguió? No entiendo nada de lo que dice. Ya. Deme los papeles. Se ha dejado la bufanda. ¿Te gusta tu trabajo? ¿Te divierte? ¿Te dan igual los árboles y las flores? ¿O prefieres el canto del taladro neumático? ¿O lo que pasa es que ni siquiera piensas? ¡Contesta de una vez, pedazo de imbécil! ¿Qué ha pasado? ¿Os habéis peleado? No. Bueno, sí, un poco. ¿Sabes dónde está? No, ni idea. ¿Te crees que mi hermano me informa cada vez que se le va la olla? No sé, esperaba que... Chicas, ¿qué queréis tomar? Un chocolate, por favor. Dos, gracias. ¿Por qué habéis discutido? Por nada, tonterías. No me has contestado. Me siento un poco perdida. Tengo un buen lío en la cabeza. ¿Le quieres? Sí, mucho. Eso no es lo que te he preguntado. ¿Le quieres? Sí, mucho. ¿Jan no ha venido? No. Le he esperado media hora, pero se ha debido ir. ¿Y dónde se ha metido? No sé. ¿Le has preguntado a Ingrid? Según Gwen, se ha ido por su culpa. El amor. Es normal. A esta edad uno cree que no se recuperará nunca y luego se pasa. Precisamente. No se pasa. Bueno, ¿qué problema hay? Las cajas. No sé qué hacer con ellas. ¿Dónde se ha metido tu hermano? Richard lleva toda la mañana esperándole. ¿Qué pasa? Josefina ha vendido sus tierras a Salmón. Se van a ir, mamá. Ingrid y ella. Entonces lo tenemos mal. ¿Cómo lo has sabido? Le he llevado los papeles para firmar. Me ha dado a entender que te ingresaba dinero. ¿Es verdad? Sí. Sí, es verdad. Cuando cumpliste un año, te abrí una cuenta para pagar tus estudios. ¿Pero por qué? ¿Por qué a mí? Es una larga historia. Tengo tiempo. Te lo explicaré. Cuando naciste yo tenía depresión. Estaba ingresada en la clínica de Ferdinand. Él me curó. Sigo sin ver la relación. Después de nacer tú, mi estado empeoró. Un día enloquecí, me quería morir. Saltar por la ventana. Josephine estaba allí. Por entonces nadie hablaba de depresión posparto. Pensó que yo podría llegar a suicidarme. Y quiso asegurar tu futuro. ¿Por qué a mí y no a Jan? Ella era tu madrina. ¿Por qué no me lo has dicho nunca? Nos peleamos. Precisamente por Jan. Me dijo cosas que una madre no puede aceptar escuchar. Josephine se preocupa por mí y tú al borde del suicidio cuando nací. ¿Hay algo más que deberías saber? Thank you.
He reconocido tus pasos. ¿Cómo estás? Bien, ¿de pie? De pie. He vuelto en cuanto lo he sabido. ¿Qué le ha pasado, papá? Vete a saber. No lo sé. Supongo que un cazador que le confundió con un jabalí o una... una de sus amantes que se ha vengado. Con él nunca estás a salvo de nada. Mamá, se acaba de morir. Sí. Siéntate. Bonita fiesta, ¿no? Por el momento. Gwen. Oh, Gwen. Qué alegría verte. Estás preciosa. Ven, cariño. Son preciosos esos pendientes. Gracias. Vamos. Gwen, gracias por venir. Por teléfono parecías nervioso. Pensaba que algo iba mal. Al contrario, quería compartir contigo nuestro éxito. Por favor, quería presentaros a Gwen, la nueva becaria. Hola. Buenas tardes. Me gustaría hacer un brindis especial por ella. Gwen, gracias por estar aquí y gracias por tu sonrisa y por tu presencia. Di unas palabras, ¿no? Sí. Por fin hoy, con la venta del castillo, hemos dado un gran paso hacia la modernización del litoral y así pudiendo hacer que la Artenán entre en el siglo XXI. ¡Bravo! Muy bien. No deberías fumar, eres muy guapa. No te estropees la piel con eso. ¿Y a ti qué más te da? Dame eso. ¿Arreglas así todo lo que te molesta? Digamos que sí. ¿Qué te pasa? Pareces triste. Problemas familiares. No tengo ganas de hablar. ¿No entienden que quieras una vida diferente? Déjalo, no tengo ganas de hablar. La familia es un nido de víboras. Déjate llevar, Gwen. Vive por ti. ¿Qué hora es? Las 9. ¿Ya? Qué vergüenza. No suelo dormir tanto. Mi madre siempre dice que el mundo es de los que madrugan. Se equivoca. El mundo es de los valientes. ¿Quieres café? ¿Croissant o napolitana? Croissant. Venimos a hablar. Eso no hacía falta. Es un regalo. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Hormigón. Muy bien. ¿Y puedo saber por qué? Para los cimientos del faro. ¿No es de por aquí? Sí, más o menos. ¿Y tú? Igual. Puede que más de por allá. He venido por la obra hasta que termine. La gente de por aquí no es muy cooperativa. Ah, ¿como la chica que vive ahí dentro? Sí, por ejemplo. ¿La conoce? Un poco. Es mi hija. Thank you.
has vuelto. Déjame verte. Has cambiado. Siempre dices lo mismo. Porque no dejas de cambiar. Cada vez estás más guapa. ¿Qué es esto? ¿Te has vuelto anarca? Sí, contra yo. ¿Qué ha hecho ahora? ¿Qué es todo esto del faro? El abuelo vendió el claro. Y yo quiero que nos vayamos para separarme de Jan. Muy bien. El proyecto avanza. Josephine de Casangilly ha vendido. ¿Y Cecil Prillán? Le prendí fuego a su local, pero no tuve suerte. En aquel preciso momento, su hijo salió de algún lugar de enfrente. El jefe empieza a dudar de tus capacidades para este trabajo. ¡Ya basta! Lo he hecho todo por vosotros. Llevo meses trabajando el terreno. ¿Jugando al póker? ¿Y qué? Arruiné a Christian. Ahora su mujer nos lo ha vendido todo. Y Cecil, la estoy atacando por su punto débil. Su hija. ¡Gwen! ¿Qué pasa? ¿Qué le ha pasado a Jan? No es Jan, es... es Gwen. Tranquila, tranquila, tranquila.